Para nosotros es muy importante la transparencia y la información. Quiero, de parte de la presidenta municipal, pedir una disculpa porque por motivos de agenda no puede estar ella personalmente recibiéndolos. Sin embargo, les manda un saludo al presidente y a todos los comisionados de este gran instituto. Para Texcoco, la transparencia y el acceso a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y, por lo tanto, una mayor rendición de cuentas. En un afán colaborativo para mejorar y nunca dañar o causar menoscabo, muy en especial en estos tiempos de efervescencia político-electoral, donde la información es y seguirá siendo un elemento fundamental de decisión en la conformación de la nueva política del país, no dejando de hacer énfasis que en esta tierra texcocana seguirá siendo un referente en la materia. En este acto, Texcoco refrenda su compromiso para con la transparencia y acceso a la información, no omitiendo el exhorto para seguir esforzándose y al mismo tiempo las felicitaciones a las instancias gubernamentales del municipio, muy en especial para el DIF, que en su momento recibió gratamente un premio de parte de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Quiero agradecer la presencia de la comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Quiero agradecer la presencia de la comisionada Sharon Morales Martínez. Quiero agradecer la presencia de la comisionada Guadalupe Ramírez Peña, que aparte de ser comisionada, es vecina de este gran municipio de Texcoco. Quiero también agradecer, no sé si está el comisionado Gustavo Parra, le mandamos un saludo porque es un buen amigo de los texcocanos y de algún texcocano que hoy nos representa en el Senado, como es el senador Higinio Martínez Miranda. Quiero decirles que es tan importante que ustedes estén aquí, que el día de hoy nos acompaña el regidor Adrián Hernández, regidor de este municipio. Nos acompaña el titular de Transparencia, René Sandoval Tinoco. Gracias, René. Él es nuestro titular municipal de la transparencia en el municipio de Texcoco. Nos acompañan también, hicimos la invitación a todos los enlaces administrativos del ayuntamiento para que estuvieran presentes. Creo que es una oportunidad de conocer lo que ustedes hacen y que se replique en el municipio, porque lo vuelvo a reiterar, la transparencia y la información para Texcoco es vital en este municipio. Quiero agradecer a los municipios que sé que están presentes de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de Chicoloapan, de Papalocla, de Chaucla, de Atenco, de Tepeclaustoc y de Tezoyuca, municipios que conforman un importante sector en esta zona oriente, municipios que de una u otra forma trabajan directamente con el municipio de Texcoco. Para nadie es desconocido que Texcoco fue la primer capital del Estado de México. Para nadie es desconocido ese tema. Sin embargo, no nada más fuimos la primer capital del Estado de México, sino que tenemos la historia y la grandeza de personajes hoy como Nezahualcóyotl o como otros personajes aquí en Texcoco emblemáticos. Somos un municipio con gran historia y queremos seguir haciendo historia. Creo que las elecciones pasadas nos dan un referente de qué es lo que queremos en el Estado de México. Y hoy, si me permite el Instituto, mandarle desde este lugar un saludo a quien resultó ganadora en la contienda electoral, a la profesora Delfina Gómez Álvarez, que aparte de que hoy resulta ganadora, es texcocana y no podía dejar pasar ese tema directamente. Espero no esté agrediendo o transgrediendo algún tema político, sino más bien es de un tema directo del ayuntamiento de quien hoy resulta ganadora en la contienda. Una contienda que nos deja a los texcocanos y al Estado de México experiencia e historia.
y la historia la van a marcar los actores que tengan que estar al frente de ese gobierno estatal. Agradecerle a todos y cada uno, porque están aquí hoy en el municipio de Texcoco. Nuestro eslogan es que en Texcoco se viva bien, pero no podemos vivir bien si no hay información, si la gente, los ciudadanos, no utilizan estas herramientas, estos instrumentos que se les permite con el instituto para que puedan tener la información pertinente. En Texcoco, todos los asuntos de transparencia e información son atendidos, porque creemos que la ciudadanía tiene que tener la información puntual para poder tener un criterio de lo que tenemos y las características que queremos para tener un municipio como el que queremos, que nuestro eslogan dice que en Texcoco se viva bien. Ojalá podamos lograr que una sociedad tenga la comunicación exacta con su gobierno y que esa misma sociedad nos dé la pauta para crear las acciones pertinentes para que el municipio siga teniendo ese enlace. Muchas felicidades al InfoEM, muchas felicidades al señor presidente, porque creo que en el tiempo que ha estado presente, porque lo he estado siguiendo de cerca, tanto a las comisionadas nuevas que fueron nombradas apenas, como al presidente, que sé que tiene poco tiempo, pero sé que ha hecho una gran labor al frente de este instituto, y sé y estoy seguro que lo seguirá haciendo. Muchas gracias. Tenga de la presidenta municipal de Texcoco, la licenciada Sandra Luz, la bienvenida, y cuantas veces quieran y pueda el instituto estar aquí presente, será bien recibido. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Agradecemos el mensaje del licenciado Jesús Adán Gordo. Muchas gracias. Mire, yo quiero iniciar mi comentario antes de empezar la sesión contestando lo que preguntó el señor secretario hace un minuto acerca de si no agredía o no transgredía algún protocolo por hacer esta mención. Para nada, señor secretario, al contrario. Creo que es de gente leal que reconozcan el triunfo en un proceso electoral tan destacado la gente que pertenece a la localidad, a Texcoco. Lo contrario sería un mal síntoma. Hay que estar orgullosos de la victoria en los procesos electorales y difundirlo, porque lo que le hace falta al Estado es un trabajo en equipo, a todo el Estado de México. Entonces, atravesamos el proceso electoral, está claro lo que ha dicho la ciudadanía mayoritariamente en favor, además con orgullo de una primera mujer que gobierna el Estado de México, y segundo, de una primera vez que hay alternancia política desde hace 90 años. Los hechos no son menores, son muy trascendentes. Es una nueva etapa histórica para el Estado de México y la gente de aquí debe estar orgullosa. Por eso creo yo que no hay esa razón para pensar eso, sino lo contrario. Estar expresando ahora que acaba de ocurrir el proceso electoral, el orgullo y la certidumbre que tenemos todos de que tenemos que empujar el trabajo conjunto para que nos vaya mejor a todos en el Estado de México. Así es que, con todo gusto, señor secretario. Además lo hago y me gusta mucho a mí referir la historia de nuestro país. Ustedes tienen muchas razones para estar orgullosos, no solo en esta victoria, esta ocasión. Usted lo refirió muy bien, a la independencia de México, muy pronto Texcoco es capital del Estado. Y no solo eso, en la época prehispánica, que hace un rato la comisionada Ramírez nos estaba haciendo un recorrido de los significados del Salón del Ayuntamiento con Sharon y con Rosario. Esta zona de los Acolúas fue la segunda ciudad más grande del continente americano después de Tenochtitlán. La continuidad del lago de Texcoco y de Tenochtitlán lo hacía muy relevante a la zona. O sea, la relevancia que tiene este municipio ahora y como zona prehispánica es muy importante. Así es que los Acolúas muy relevantes en la época prehispánica, después ayuntamiento que se vuelve ciudad capital del Estado de México y ahora en el presente nuevamente trasciende. De ese tamaño es el hecho histórico que ocurrió en la elección de gobernador, de estos que enorgullecen en la época prehispánica y en la independencia, este de la alternancia y de la primera mujer gobernadora es de ese tamaño. Lo digo sin exagerar. Por eso es que debemos estar muy contentos de estar aquí. Para nosotros también es un privilegio que
tan recientemente la contienda, estemos sentados aquí en el Ayuntamiento de Texcoco, por ese significado. Si es que dígale a la presidenta municipal, reiterando esta oportunidad de estar sentados aquí, y a usted, secretario, por esta gran oportunidad. No dejo de señalar y de agradecerle al patronato de la Feria del Caballo de Texcoco, que está presente con nosotros, al señor Jorge Cortés, a la señora Victoria San Nicolás, a la licenciada Aida Cortés y a la licenciada Laura Cortés, que están con nosotros. Agradecerles a nombre del Pleno por la oportunidad que hubo de que presentáramos en un espacio para el Instituto, en esta sede de la Feria del Caballo, en nuestro villano Robadatos y otros materiales, que es, tanto le gusta a los niños como instrumento pedagógico y didáctico. Gracias por darnos esta oportunidad, muy agradecidos. Y bueno, si ustedes me permiten, le platicaba al señor secretario, él me decía que podría permanecer, tenía alguna otra actividad, pero le decía que no es larga la sesión, aparentemente, falta ver qué dicen las comisionadas, él se queda con nosotros. Vamos a empezar entonces esta sesión de pleno con el permiso de las comisionadas, si me permiten, si estamos listos. Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 12 horas con 40 minutos de este 7 de junio de 2023, daremos inicio a la 21ª sesión ordinaria de este pleno, la cual se lleva a cabo en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Texcoco, por lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria del quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, asistentes en general, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado Presidente José Martínez Vilchis. Presente. Comisionado Presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Damos la bienvenida a Gustavo Parra. A distancia, no lo había saludado. Gustavo, bienvenido. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y en este apartado propongo agregar un punto al orden del día que es el siguiente. Como punto 4, la aprobación de la convocatoria para el primer concurso de graffiti y pregunto si alguien más desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, comisionada Guadalupe Ramírez. En asuntos generales, nada más una acotación que vamos a presentar aquí en el municipio de Texcoco para que se tome en consideración. Gracias. Tomamos nota de este punto para asuntos generales y le damos la voz al secretario. Gracias, comisionado presidente. Tomo nota de la propuesta de modificación de la comisionada Ramírez Peña y asimismo someto a su consideración tres propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1162, 2332 y 2686, en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, por lo que hace a la segunda propuesta de modificación, es relativa al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para que me permitan agregar tres acuerdos adicionales a los ya listados, para contar en este apartado con seis acuerdos. La tercera y última modificación que se somete a su consideración es la relativa a agregar un punto tercero en el apartado de asuntos generales correspondiente a la separación del recurso de revisión 17.548 de la acumulación aprobada en la segunda sesión ordinaria a efecto de que se remita a la ponencia del comisionado presidente para su estudio y resolución correspondiente. Y de igual manera, tomando nota del asunto general que propone la comisionada Ramírez Peña, se propone que este sea el cuarto asunto general. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le pido que tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones propuestas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones precisadas.
Muchas gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3 relativo a la aprobación del acta de la vigésima sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la vigésima sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de la presente anualidad. Gracias, secretario. Desahogamos el punto 4 relativo a la aprobación de la convocatoria para el primer concurso de graffiti que lanza nuestro instituto. Es importante mencionar que esta convocatoria va dirigida a artistas residentes en el Estado de México y tiene como finalidad que sus obras aborden temas de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. Por lo cual, hacemos una cordial invitación a los mexiquenses a que participen en este concurso y verifiquen los requisitos, plazos y premios contenidos en esta convocatoria. Una vez precisado lo anterior, le solicito al secretario que tome la votación para la aprobación de esta convocatoria. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el primer concurso de graffiti. Muchas gracias. Desahogamos el punto 5 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. Para esta sesión tenemos 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme a la instrucción del comisionado presidente, les informo que en este primer bloque de proyectos de resolución no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. En este primer bloque emito un voto disidente en el recurso 6.822, ya que se considera que se debieron separar los recursos al tratarse de distintos particulares y seguir la línea procesal establecida en la ley de datos, ya que se solicitó un trámite específico para accesar a datos personales, por lo cual determinar un sobreseimiento anula la aplicación de los principios de pro persona y progresividad, por lo tanto no favorece el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información de los solicitantes. Y a favor de todos los demás recursos que integran el bloque, emitiendo un voto particular en el recurso 15.842 por la reserva del cargo de los elementos policiales que ya no se, porque ya no se configura como razón para la entrega de dicha información que los haga identificables o que ponga en riesgo su vida e integridad. Por lo que, dada la importancia de la labor que se realiza, la sociedad debe de tener plena certeza para su actuar, siendo el acceso a la información pública que tutela este instituto un medio por el cual la sociedad puede obtener información del desempeño y la rendición de cuentas. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En este bloque hago votos disidente en el 6.822 ya acumulado, toda vez que en términos de la Ley de Protección de Datos del Estado de México no procede la acumulación de expedientes en los que se solicitan datos de personas distintas y desde mi punto de vista debió seguirse el procedimiento previsto en la ley para sustanciar cada recurso por separado. En el caso del 1.600 de este año, emito voto disidente
toda vez que desde mi perspectiva no procede confirmar la respuesta, ya que existe evidencia documental publicada por el propio ayuntamiento con el que se acredita la existencia, perdón, donde se acredita la existencia de diversas cuentas bancarias que corresponden a la temporalidad de lo solicitado, respecto a los cuales no se entregó información, tal y como lo manifestó el particular en su recurso, por lo que se debería ordenar la entrega de la información faltante. Y en el caso del 2435 de este año, también emito voto disidente, ya que desde mi punto de vista se debió proteger el derecho humano de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo de inconformidad del recurrente se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que no procedía su sobreseimiento por esa improcedencia. En el caso de los demás recursos, iría a favor, haciendo votos particulares en el 14.373 de acumulado, ya que desde mi punto de vista no procede ordenar el acuerdo de clasificación y de la versión pública de un informe anual elaborado de manera incorrecta por haber testado información pública, de tal suerte que se debió ordenar de nueva cuenta el informe en una versión pública hecha de manera correcta y el acuerdo de clasificación debidamente fundado y motivado. En el caso del 17.029 y 49 de este año, emito voto, ya que desde mi perspectiva considero que para ordenar reserva de la información es necesario analizar la causal que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley, así como la prueba de daño respectiva donde se acredite el daño real demostrable e identificable que se causaría con la entrega de la información y que éste supera el interés público. Y en el caso del recurso 15.842, además del tema de la prueba de daño, porque no comparto la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública en la nómina o los recibos de nómina, toda vez que la entrega de ese dato por sí solo desvinculado del nombre, en mi punto de vista, no pone en riesgo la vida, salud o seguridad de los servidores públicos, ni pone en riesgo también la seguridad pública, ya que tampoco se indican las funciones a desarrollar ni el territorio donde estarían adscritos. Y por el contrario, esta información permite la rendición de cuentas, como lo mencionó la comisionada Mejía, y que los ciudadanos evalúen la toma de decisiones en un tema tan relevante y de alto impacto como la seguridad pública. Gracias, serían mis votos. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos de revisión listados en este bloque, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos que se listan en este bloque, secretario. Gracias, comisionado presidente. Falta una opinión. ¿Qué pasa, secretario? Comisionado Parra. ¿Nos escuchas, Gustavo? Sí. Me parece que faltó algún tema de una opinión en uno de los recursos. En el, dice esto el secretario, en, efectivamente. Así es, en el 1825 también tendría opinión particular, por favor. Olvidé omitirla, lo omití ahorita en el desarrollo de los votos. Si la pudieran también establecer, por favor. Gracias. Correcto. Con gusto, comisionado. Tomo nota de la opinión particular del comisionado Parra. Y comisionado presidente, le informo que una vez recabada la votación nominal de los integrantes del pleno, se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.822 y su acumulado, el 1.600 del presente año y el 2.435. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, y respecto a las opiniones particulares y votos particulares emitidos por los integrantes del pleno, ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido omitir su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos listados en este segundo bloque.
Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los recursos de revisión listados en este bloque, gracias. Comisionado Parra Noriega. Gracias. En este caso haría voto particular. Estoy a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 2575, donde emitiría voto disidente, en razón desde ya que desde mi óptica se debió sobreseer el recurso de revisión por improcedente, ya que la solicitud corresponde a una consulta y no así a una solicitud de acceso a la información pública que pueda ser atendida en términos de nuestra ley de transparencia, por lo que no procedía a ordenar al sujeto obligado atender el requerimiento correspondiente. Gracias. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos de revisión listados en este bloque, señor secretario, pero emitiendo una opinión particular en el recurso 2575, ya que se advierte que la persona solicitante formuló diversas interrogantes, inquietudes, manifestaciones o cuestionamientos que no se pueden satisfacer o atender a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ante lo cual resulta necesario señalar que el derecho de acceso a la información pública constituye una prerrogativa que tienen los ciudadanos para acceder a datos, registros y todo tipo de documentación que tenga el carácter de información pública que es generada, administrada o que se encuentra en posesión de ellos. Al momento de presentar dicha solicitud, y en este sentido, pues no están obligados a la entrega de una razón o la respuesta a cuestionamientos que no se encuentran en algún soporte documental, pues ello implicaría emitir un juicio de valor referente a los cuestionamientos realizados. Por lo que en este caso, para dar atención a este tipo de solicitudes, bastará con que el sujeto obligado precise en su respuesta que no obra en sus archivos ningún documento que dé cuenta a lo solicitado y que dé por atendida la solicitud por tratarse de una información de carácter subjetivo solamente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que al final de cuentas, cuando haya solicitudes que no tengan que ver con lo que es acceso a información de la documentación que se genere, posee y administre, no quiere decir que no se conteste, sino que nos den una respuesta o que den respuesta a los sujetos, a los particulares, en el sentido de que no puede ser atendida porque la información no obra en los archivos, no se genere, no se administra y por ser una manifestación subjetiva. Es cuanto, señor secretario. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en el bloque. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2575, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente el comisionado Parra Noriega y opinión particular la comisionada Ramírez Peña. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Desahogamos el punto 5.3 relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la... El sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular en el recurso 13.377/ISR-99 por los argumentos que vertí en el primer bloque. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor, haciendo voto particular en el 13.377/ICR-99 por la prueba de daño y la clasificación del cargo de elementos operativos en los términos ya expuestos. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del pleno, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos listados en este bloque, anunciando voto particular la comisionada Mejía Ayala y el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 13.377/ICR-99. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios, por lo cual le pido al secretario que tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto
De acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Muchas gracias. Desahogamos el punto 7, relativo a la aprobación de los acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio que impone el Pleno derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo cual le pido al secretario informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en esta sesión se somete a su consideración dos proyectos de acuerdos que proponen imponer 130 medidas de apremio a diversos servidores públicos. Asimismo, en virtud de que fue circulado previo los dos acuerdos que se somete a su consideración, únicamente me permito hacer mención a los rubros de los sujetos obligados. Por lo que hace el primer acuerdo, es el relativo a la imposición de 110 apercibimientos como medidas de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes rubros de los sujetos obligados. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, se propone imponer 3 apercibimientos, a los municipios 103 apercibimientos, a los organismos de agua municipales 3 apercibimientos y a los organismos DIF municipales 1 apercibimiento. En total, se somete a su consideración en este primer acuerdo 110 apercibimientos como medida de apremio. Por lo que hace al segundo acuerdo que se somete a su consideración, es el relativo a la imposición de 20 amonestaciones públicas a diversos servidores públicos de los siguientes rubros de sujetos obligados. Por lo que hace a los municipios, se propone imponer 14 amonestaciones públicas, a los organismos de agua municipales 5 amonestaciones públicas y a los organismos DIF municipales 1 amonestación pública. En total, en este segundo acuerdo que se somete a su consideración, se consideran 20 amonestaciones públicas. Es cuanto, comisionado presidente. En virtud de que fueron circulados con anticipación los dos acuerdos que se han mencionado, pregunto a mis colegas si alguien desea hacer algún comentario al respecto. Muy bien. Si no lo hubiere, señor secretario, le pido que tome la votación de los dos acuerdos que se listan en este apartado. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos acuerdos a que se ha hecho referencia. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los dos acuerdos enunciados mediante los cuales se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento y amonestación pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera y segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Muchas gracias, secretario. Le pido que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio aprobadas por este Pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con las modificaciones que sufrió nuestro orden del día y con el proyecto que se sometió a su consideración previa al inicio de esta sesión, contamos en este apartado con 6 acuerdos de ampliación de plazo que proponen la procedencia, determinar la procedencia de las solicitudes vertidas por los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 6 acuerdos que se someten a su consideración. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que propone. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los acuerdos. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor.
Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 6 acuerdos en los términos propuestos. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos. Denos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta secretaría técnica, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Estaremos en el último punto, que es el de asuntos generales. Tenemos listado como primero de ellos la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Como la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas en esta sesión. Gracias, secretario. Los puntos segundo y tercero de asuntos generales corresponden a, primero, la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 15.269 del 2022 a la ponencia de la comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Y el siguiente, la aprobación de la separación del recurso de revisión 17.548 de 2022 de la acumulación aprobada en la segunda sesión ordinaria a efecto de que se remita a la ponencia de un servidor para su estudio y resolución correspondiente. Por lo cual, le pido a mis colegas, aprobemos estos puntos si están a favor y lo manifiesten así, levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 2 puntos mencionados en los términos propuestos. Muchas gracias a todos. Finalmente, le damos el uso de la palabra a la comisionada Ramírez Peña, ya que pidió hacerlo así en asuntos generales. Gracias, señor presidente. Pues en primer lugar, agradecer al secretario del Ayuntamiento, a la presidenta municipal, y un honor y un placer que hoy ustedes estén en mi bello y hermoso municipio de Texcoco, y más aquí en la sala de cabildos, que es la primera vez que nos deja un municipio sesionar en una sala de cabildo. Sí. Señor secretario, dele usted las gracias de verdad a la presidenta por esta nueva experiencia, y además no quería dejar pasar que también el Ayuntamiento de Texcoco nos apoyó. No tengo el nombre de la chica, pero es la que está haciendo la transmisión en lenguaje de señas. Cierto, cierto. Lidia Morán, muchas gracias al ayuntamiento por esta inclusión, que es parte también lo que busca el instituto como parte de los derechos humanos. Agradecer también a una gran amiga, compañera texcocana, no podía dejar de mencionarla, compañera de muchas batallas, de muchas luchas y sobre todo cómplice con el patronato de la Feria de Texcoco, a la directora de planeación Miriam Sánchez Monsalvo. Gracias, directora, por acercarnos con el patronato para que ellos nos pudieran dar esta gran oportunidad de poder establecer un stand. Y al patronato, de verdad, todo mi agradecimiento y reconocimiento por las facilidades y el apoyo que nos otorgaron. Y segura estoy que podemos seguir trabajando en próximas ferias. Y bueno, el punto que quería tocar, presidente, es que el Ayuntamiento de Texcoco, a través de la Comisión de Derechos Humanos, coordinada por la licenciada Dulce Constanza García Galloso, y en coordinación y colaboración con el InfoEM y también con el… ¿A quién le vamos a dar el nombre? ¿Con el licenciado? Óscar Sánchez Esparza, presidente de Plenitud Mexiquense AC, en donde va a donar, es una colaboración que hacen con el Ayuntamiento de las tarjetitas en lengua braille, que se van a colocar en las oficinas. Se pidió al Ayuntamiento que nos hiciera entrega de un listado de la Secretaría, Presidencia, de manera general de todas las oficinas, para ir contribuyendo de esta manera igual en la Constitución de Derechos, para que las personas con debilidad visual puedan acceder a las oficinas y saber cuál es. Lo menciono, presidente, porque sé que viene un poquito retrasada la persona que trae las placas y estas situaciones, pero no quería dejar pasar que creo que es el primer municipio que lo solicita, el primer municipio que está en coordinación y colaboración tanto con el InfoEM como con Óscar,
para poder presentar estas plaquitas y que se pueda ir avanzando en lo sucesivo, pues con algún otro sujeto obligado. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que, siendo las 13 horas con 8 minutos de este 7 de junio de 2023, damos por concluida la 21ª sesión ordinaria de este pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes.